Javier Eduardo Almanza es coordinador del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico y además funge como ministro plenipotenciario de Frutas y Verduras en Corea del Norte. Y viene a acompañarnos hoy a hablar de derecho y de subsidios. Buenas tardes, doctor, allá en Corea del Norte. Muy buenos días para Colombia. Gracias por la bienvenida. Ay, bueno, pues doctor, nos han mandado una pregunta, como lo decía Mauricio, muy interesante, sobre todo para entender qué es esto de los subsidios familiares. Se la voy a leer y nos ayuda usted con la respuesta, por favor. Nos dice nuestro televidente: estoy trabajando en una empresa y quiero saber si tengo derecho al subsidio familiar, pero quiero saber con exactitud qué es este subsidio y qué requisito debo cumplir para tenerlo. Bueno. El subsidio familiar es una prestación social a la cual todos los trabajadores tenemos derecho inicialmente en cada una de las proporciones. Los trabajadores tienen en particular, al momento de estar afiliados, están inicialmente en una caja de compensación. Esa caja les puede conceder esa prestación social en especie o en dinero. Eventualmente en especie a través de los diferentes servicios de esas cajas de compensación, que algunos pueden sufragar, como los gastos de diversión, entretenimiento y demás. Pero también está el subsidio monetario, que ese subsidio monetario hace referencia a las personas que no devenguen más de 4 salarios mínimos, podrán eventualmente solicitar a la caja de compensación por cuantas personas a cargo un subsidio equivalente a una cifra. Cada departamento podrá distribuirlo conforme a un número poblacional. Ejemplo, para Bogotá puede estar entre los 31.000 y los 33.000 pesos, depende de la caja de compensación, y se le concederá mensualmente a ese trabajador. ¿Qué pasa? Ese mismo subsidio familiar podrá ser beneficiario a través de ese sistema para los beneficios de vivienda. Podrá solicitar subsidio para la adquisición de vivienda en el caso de los trabajadores, siempre y cuando el núcleo familiar, por ejemplo, esposo, esposa, compañero y compañera permanente, no superen los 6 salarios entre los dos. Ese sería como las reglas básicas. Pero tengo una pregunta. Cuando usted dice los trabajadores, ¿significa la gente que tiene un contrato laboral o también cobija a los que trabajan por prestación de servicios? La legislación inicialmente dijo los trabajadores formales, es decir, los que tienen contrato laboral. Sin embargo, la legislación también ha sido progresista en ese aspecto de tratar de vincular de forma voluntaria a los contratistas siempre y cuando ellos se afilen al sistema de subsidio familiar o a las cajas de compensación. Bueno, y lo que sigue ya va al grano. ¿Cuál sería el valor del subsidio? Pregunta este televidente que está pues con las dudas sobre el subsidio precisamente. ¿Cuál es el valor? Por ejemplo, para Bogotá, en las cajas de compensación que ustedes conocen, el rango está entre los 31 y los 34 mil pesos para este año 2018. Anualmente va a ir cambiando y va a ir variando conforme a la población y al nivel de cobertura. Hay una legislación que prevé que para la cifra se debe calcular con el número de personas a cargo a nivel poblacional, es decir, por todas las personas que existen en Bogotá, hacen encuestas y determinan conforme a los ingresos que entran a esa caja y conforme al número de personas afiliadas por cada trabajador, se puede determinar la cuota de referencia, se llama ella. Perfecto, muchísimas gracias.